primera etapa del trabajo de hoy fue la parte de corroborar un poco los reproductivos y es una, digamos, una recertificación que estamos haciendo nosotros para aquellas personas que quieran adquirir alguno de estos animales. Entonces, estamos certificando las primeces por ecografía en la especie ovina, ¿verdad? Y también estamos certificando lo que es la circunferencia fetal en los carneros, los futuros padres de caballo. Y en la segunda etapa, que fue la admisión, bueno, particularmente lo que evaluamos son las características de aplomo, de estructura del animal. Y en la raza Hampshire particularmente evaluamos que tenga tanto como calidad de carne o de carcasa, también que tenga buena producción de lana. Entonces en la Hampshire es un detalle importante el tratar de eliminar la chilla, decimos, que es digamos el pelo negro entre la lana. Lo ideal es que la lana sea toda blanca. Y debemos de diferenciar entre lo que sería una cicatriz por la esquila o una cicatriz por algún traumatismo, que generalmente eso es lo que vemos en la lana en general, ¿verdad? Entonces, en la admisión observamos que los animales no tengan problemas de aplomo, que tengan un buen desplazamiento, que sean armoniosos y le damos el ok para que ellos puedan participar posteriormente a lo que es el juzgamiento. En general los animales, por eso te resaltaba hace rato, ¿verdad? La muy buena preparación de los productores es algo realmente digno de mencionar una vez más, de felicitar por supuesto, ¿verdad? Estos trabajos que llevan a cabo los productores y las cabañas que se unen para poder mostrar lo mejor de su casa. Entonces, muy lindo este trabajo, muy linda la jornada de hoy. Realmente estamos todos muy, muy contentos, muy contentos. Bueno, aquellos productores que desean iniciar, que desean conocer un poco más lo que es la Hampshire Down, les animamos, ¿verdad? Es una raza que, como les dije, está ya hace varios años en nuestro país. Es una raza muy buena en cuanto a su producción. Tanto pura como para cruzamientos, ¿verdad? Entonces tiene buena calidad de carne, tiene buena rusticidad, tiene buenos índices también de fertilidad y bueno, entonces les invitamos a que conozcan, se acerquen acá a nuestra asociación, pueden acercarse a los técnicos a través de la asociación, pueden contactar con nosotros ante cualquier duda que tengan o de repente necesiten algún consejo. Y también, por supuesto, están las cabañas tradicionales de Hampshire Down y de las demás casas en nuestro país. Me llamó la atención de los animales que la mejora genética, el trabajo genético que están haciendo esta gente de la comisión directiva, tiene un avance muy grande. Y este despegue genético que hicieron es digno de admirar. Bueno, nosotros entramos a seleccionar animales teniendo en cuenta las características raciales y las características productivas, ya que este es un animal de actitud carnicera, lo miramos, la carga de carne y de los cortes de más valor que tiene este animal. Sabemos que a medida que manejando los cruzamientos, la productividad es muy superior, dándole las condiciones necesarias. Esta raza, la Hampshire, es una de las mejores razas para un cruzamiento y especialmente terminal. Bueno, mi agradecimiento a la asociación por tenerme en cuenta para trabajar en una selección muy importante como la primera nacional. Y bueno, ojalá que difundan esta genética a nivel país, a modo que mejoremos la ovinocultura nacional
y mantengan la unidad de una asociación. Bueno, el jugamiento en sí, increíble, la verdad que estoy una de las fases superadas, como dije recién con los otros colegas de la prensa, que tenemos tres fases siempre en una exposición, que es traer los animales, luego la admisión, luego el jugamiento y por último el remate, ¿verdad? Que una de las segunda etapa ya superamos, gracias a Dios, súper bien, súper contento como presidente que me tocó hacer la primera nacional de Hampshire, muy contento con mi directiva, que gracias a mi directiva me iba a decidirme a hacer esto. Todos pusimos nuestro grano de arena y hay que saber valorar eso en esta época que estamos pasando, ¿verdad? Bueno, la verdad que a los socios, como digo, es que sigan confiando en la oveja, que siempre tengan la oveja, que no crean que es un animal que se pueda faenar un fin de año o una Semana Santa, que tomen como un mercado que gracias a Dios se está abriendo, ¿verdad? Hay algunos frigoríficos se van a abrir y bueno, ir preparando y produciendo corderos, ¿verdad? A esa gente que no pudieron estar, aquellas personas que pudieron ver en forma virtual, es que se concienticen y que tomen algo positivo en la oveja, ¿verdad? En todas las razas en general, digo, no solamente en Hampshire, y ir avanzando e ir mejorando eso para que el mercado crezca, ¿verdad? Porque si no hay cordero, no podemos vender reproductores también.